Tiene la palabra la diputada Fernando Vallejos. Tiene 2 minutos, diputada. Voy a ser muy breve, presidente, porque ya el diputado Kichilov, que me antecedió, ha sido muy claro, pero me gustaría aprovechar el poquitito tiempo que tenemos para ser muy práctica y adelantarme algunas respuestas que aquí se pidieron, porque me parece que el gobierno tiene la oportunidad inmejorable de subsanar dos fracasos, de matar, como quien dice, dos pájaros de un tiro. Dos políticas que claramente a esta altura y a más de 2 años de gestión de gobierno han fracasado. Una de ellas claramente es el tarifazo que el presidente dijo que era necesario porque había que recortar el déficit fiscal, porque había que bajar la inflación según su visión monetarista de la economía. Bueno, la verdad es que el déficit no para de crecer en la Argentina, 30% por caso en el primer trimestre de este año. La verdad es que la inflación, bueno, ¿para qué vamos a hablar? 41% en 2016, 25% el año pasado y este año hasta el Fondo Monetario dice que va a estar 5 puntos por encima de la mentira de la meta oficial. Y el otro gran fracaso es el de la política impositiva que ha impuesto a este gobierno, a quien no le tembló el pulso ni manifestó ninguna sensibilidad fiscal. Diputada. A la hora de recortar, ya termino, impuestos a los más ricos y a las más grandes y poderosas corporaciones de la Argentina. Tampoco sirvió, dijeron que eso iba a generar inversiones, la verdad es que acá inversiones no se ven, señor presidente, lo que se ve es una fuga fenomenal de capitales, 39 mil millones de dólares se han fugado desde que Macri asumió y vamos a llegar a los 100 mil millones de dólares fugados cuando este presidente deje su mandato. Así que tienen la oportunidad y la grandeza de corregir ante el pueblo argentino 2 enormes errores de política económica, rectificar la política tributaria regresiva que han impuesto y con eso financiar y muchísimo más la necesidad que tiene el pueblo de corregir esta política tarifaria asfixiante y brutal que todos estamos padeciendo. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.